Buenas tardes, Día Político por TSI en vivo desde el Congreso Nacional. Se ha suspendido momentáneamente la sesión aquí en el Congreso Nacional porque los diputados van a ir, no sé si a almorzar o a cenar, pero el presidente de este poder del Estado lo ha manifestado acá. Se va a suspender la sesión por cuestiones de alimentos. Se ha quedado en la discusión del artículo 19 de esta importante ley que regula el funcionamiento y operatividad de la Junta Nominadora, que es la que al final tendrá la propuesta de 45 postulantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, elección que tendrá que estar lista el 23 de enero del año 2023. Se suspendió desde que comenzó la sesión, se suspendió la discusión del artículo y polémico artículo 15, pero no todo, sino el inciso B, que ahí está la polémica, ya lo vamos a presentar en pantalla. Pero se quedó ahorita en la discusión del artículo 19, que contempla la matriz de evaluación y contempla los porcentajes, que contiene tres elementos importantes que se van a tomar en cuenta y en consideración en esta matriz. Precisamente estamos hablando de, uno, la integridad personal y profesional, que uno de los requisitos; dos, la ética profesional; y tres, que es la idoneidad y capacidad técnica. Pero, ¿qué dice, por ejemplo? Ya voy a entrevistar aquí al diputado Nelson Márquez, que está conmigo acá en Día Político. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, el criterio de selección del primer requisito de integridad personal y profesional? Buena conducta profesional y personal. Estima general, indicadores, cumplimiento de obligaciones patrimoniales de cualquier tipo, reconocimientos públicos vinculados con trayectoria profesional, análisis de las repercusiones de sus actuaciones profesionales, análisis objetivo de sus relaciones con el ámbito laboral, contractual, de cualquier tipo, y las relaciones familiares. Esto tiene, por ejemplo, la primera un valor de un 5%, la segunda 5%, 10%, 10%, haciendo un total de un porcentaje de 30% en el primer requisito de integridad personal y profesional. Pero bien, yo quiero, porque sé que los diputados están cansados acá, voy a seguir más adelantito en el programa discutiendo esta matriz de evaluación técnica. Venga para acá, diputado Nelson Márquez, su jefe de bancada del Partido Nacional. Hasta hoy, ¿qué podemos decirle a Honduras a través de Día Político de lo que ha pasado aquí? Bueno, se está generando en este momento una ley que no teníamos, ¿verdad? Obviamente hay mucha tela que cortar en este sentido. Hay algunas sugerencias que como Partido Nacional hemos planteado con el ánimo de poder transparentar los procesos. Algunas han sido tomadas en cuenta, algunas otras no han sido tomadas en cuenta. En este momento se ha suspendido justamente la sesión porque al llegar al momento de definir el cuadro de la matriz para la evaluación de los postulantes o a la Corte Suprema de Justicia por parte de la Junta Nominadora, hubieron una serie de sugerencias y la comisión de dictamen solicitó alrededor de 10 minutos para poder ponerse de acuerdo con respecto a las respuestas. Entonces, porque hay varios temas en este cuadro justamente que pueden llegar a ser subjetivos y que al dejarlos sueltos pueden llegar a afectar en sobremanera a los profesionales del derecho e incluso en algunos casos hasta pueden violentar los derechos humanos de los profesionales del derecho, abogados y notarios públicos que se postulen o que se autopostulen, o además se puede también llegar a afectar incluso los derechos humanos de las grandes mayorías del pueblo hondureño. Ahora, ¿cómo miran ustedes lo que también ha presentado acá el presidente del Congreso? Porque en esto de la matriz de evaluación técnica ha sugerido algunos puntos. Es más, hasta se refirió al tema de ética de algunos profesionales del derecho y cuestionó inclusive que sea aquí en el Congreso Nacional que tenga que resolverse este tema de ética y no el Colegio de Abogados de Honduras. Bueno, yo creo y nosotros creemos como bancada del Partido Nacional que nosotros podemos a lo sumo llegar a sugerir una matriz, pero de eso a ponerle porcentajes, creemos que es la Junta Nominadora la que debe establecer cuáles son los porcentajes con los cuales va a evaluar en base también a la asesoría que ellos también tienen desde cada una de las instituciones que ellos representan. Creemos que no se debe tener ningún tipo de injerencia y justamente esa es una de las cosas que discutíamos hoy, porque en el artículo 16 se está solicitando que se pueda
hacer informes con no más de 24 horas después de que un postulante se ha presentado ante la Junta Nominadora, tiene que informarse a esta secretaría, a la Secretaría de este Poder del Estado, lo que consideramos incorrecto, porque ya el artículo 22, que vamos a discutir más adelante, establece el procedimiento mediante el cual la Junta Nominadora va a presentar un informe detallado de todos los postulantes, pero una vez que ha finalizado el proceso. El estar informando durante el proceso conlleva a la posibilidad de que se pueda tener algún nivel de injerencia, especialmente por un partido político. Ahora, diputado Nelson, bueno, vámonos a la polémica, porque esto también de la matriz de evaluación va a generar polémica. Y yo sé que se van a entretener aquí una buena cantidad de tiempo, puedo decir horas, pero ¿qué pasa con el inciso B del artículo 15? ¿Por qué sugiere el presidente del Congreso que se elimine este inciso B y ustedes dicen que no? Al igual que otros diputados del Partido Liberal y de diputados inclusive del Partido Salvador de Honduras, del PAC y de ustedes, por supuesto. Mire, ¿qué es lo que sucede aquí? Aparentemente hay una intención por parte de un sector político del país de hacer una ley bien acomodada a los intereses específicos de un partido político, en este caso Libertad y Refundación, y pareciera que se quiere construir una parte de esta ley de manera específica a estilo menú, ¿verdad? Estilo como la está pidiendo quien va a consumirla. Entonces no es así, no puede ser. La ley de aplicación general, y creemos que con efecto de poder salvaguardar la integridad de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y de poder cuidar que se hagan bien las cosas, no debe en ningún momento tener algún tipo de interferencia, y ahí se está dejando una puerta abierta para que se pueda interferir y que, en este caso, el partido de gobierno pueda poner a quien se le antoja a su gusto, ¿verdad? Y eso no es correcto, porque ninguno de nosotros tiene más facultades que aquellas que la ley le confiere. ¿Qué es lo que establece la ley o que la confiere, establece la Constitución de la República? Una junta nominadora que va a nominar al menos a 45 candidatos y candidatas. Y el Congreso Nacional, que debe elegir de entre esos candidatos y candidatas a 15 que se encarguen de la administración y la impartición de justicia en nuestro país por los próximos 7 años después de haber sido electos. Entonces, el acomodar las cosas siempre va a traer problemas, y lo peor de todo es que le genera al pueblo hondureño más dudas que certezas sobre el desarrollo de estos procesos. Por ejemplo, así como está el dictamen, porque creo que no ha sido modificado el dictamen, ¿qué dice el artículo 15, el inciso B? No ser miembro. Estamos hablando para que la gente se enmarque. Yo sé que se ha discutido esto durante todo el fin de semana y todo el día en los medios. Pero mire, ¿qué dice el artículo 15? Requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la Junta Nominadora. Quienes respondan, dice, al llamamiento de la Junta Nominadora deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 309 de la Constitución de la República y no encontrarse en concursos en la presunción e inhabilidades contenidas respectivamente en los artículos 225 y 2 y 310 constitucional. Vamos a ir un poquito más abajo. ¿Cuáles son estas inhabilidades? Por ejemplo, el artículo polémico, el inciso polémico, el B. No ser miembro activo de un partido político ni haberlo sido con los 2 años anteriores a su autopostulación. ¿Qué propone la bancada nacionalista? Mire, es que eso es decirle a alguien primero, asegúrese de ir a votar para que fortalezca la democracia, pero después de que fue a votar decirle, fíjese que el premio es suyo, porque fue a votar, es que usted no puede ser parte de la nueva Corte Suprema de Justicia, aunque tenga todos los méritos. ¿Cómo se determina si una persona es políticamente activa? El simple hecho de haber ido a votar en una elección primaria o haber ido a votar en una elección general ya le marca que tuvo en algún momento una preferencia por un candidato o varios candidatos, dependiendo del nivel electoral en el que haya votado. Entonces, no podemos nosotros marginar de estos procesos a alguien solamente porque tenga una preferencia política. Eso no es correcto. Fíjese que hasta los medios de comunicación apoyan de manera permanente en tiempos electorales para que la gente pueda salir a votar. Es más, el gran logro de esta última elección es que una gran cantidad de ciudadanos hondureños pudimos salir a votar, y eso fortaleció la democracia. Entonces, no podemos decir que por un lado se fortalezca la democracia saliendo a votar, pero que por otro lado no se vayan a postular para la Corte Suprema de Justicia si es que fueron a votar, porque ese es el primer indicio de si alguien es políticamente activo. Ahora, mire, hablemos sin tapujos, Nelson, ¿le parece? Usted es un hombre, por supuesto que sí, así como su servidor, somos de la etnia lenca, ¿verdad? Y hablamos las cosas de frente. Mire, yo aquí tengo un informe.
¿Sabe usted, amigo televidente, cuál es el gran problema de este artículo 15, de ese inciso B aquí en el Congreso Nacional de la República? Que la bancada de Libre, el oficialismo, no logra la mayoría simple, no alcanza los 65 votos que necesitan para quitar este numeral B del artículo 15 y poner el inciso que mejor les convenga. No encuentran los 65 votos de mayoría simple que se requiere. Es ahí donde está el cuello de botella, acá en el Congreso Nacional de la República. ¿Sabe por qué? Porque la bancada nacionalista, con liberales, con el voto del PAC, con el voto de doña Beatriz Valle y con al menos 5 votos seguros que hay en el Partido Salvador de Honduras, porque esa bancada también está dividida, estamos prácticamente diciéndole a usted, amigo televidente, que logran 65 votos. Es posible, hasta pueden superar. Esto es lo último que manejamos acá en Día Político esta tarde a través de TSI. Y porque mire, se lo voy a plantear así. Se lo voy a plantear y lo ponemos en pantalla, por favor. 43 diputados nacionalistas, 15 diputados del Partido Liberal, que mantienen una posición vertical de lo que les están mandando allá del Consejo Central Ejecutivo de este instituto político. Un diputado del PAC, un diputado de Libre, usted ya sabe que es la diputada Beatriz Valle, y 5 diputados del Partido Salvador de Honduras. La doctora Suyapa Figueroa, la doctora Ligia Ramos, a Tomasito Ramírez quitémoslo de estos 5, pero hay otros 5 más ahí, otros 3 diputados más que estarían acuerpando esta moción. Logran los 65 votos y ponen freno a la iniciativa del oficialismo en cuanto a la propuesta del señor Luis Redondo de quitar este inciso B del artículo 15. Por ahí vamos, Nelson. Pues... Bueno, el meollo, para ser prácticos, así como usted le ha dicho, Ramón, el pueblo hondureño debe saberlo, el meollo del asunto es que hay un interés por parte del oficialismo de colocar en la nueva Corte Suprema de Justicia, y dije no elegir, dije colocar en la nueva Corte Suprema de Justicia a personas bien cercanas a ellos, y intentar ampararse en este artículo 15 para poder directamente ponerlas, establecerlas en la Junta Nominadora, tener los controles dentro de la Junta Nominadora para asegurarse que venga entre los 45 nominados y luego aquí maniobrar para poder ponerles de frente. Y eso es lo que nosotros estamos claros que no se debe hacer, porque no se puede manipular. Lo que ayer fue malo sigue siendo malo hoy y va a ser malo pasado mañana. Eso es un hecho. Entonces, ahí es donde está el asunto, y yo me atrevo a decirle en este momento que no solamente son 65 y que dentro de Libre no solamente es uno, hay más diputados de Libre que no están dispuestos a apoyar ese tipo de intervenciones, de que dentro del PSH incluso hay más de 5 en este momento y que dentro de los liberales hay más de 15 diputados, más bien al revés. Esto podría repetirse lo que sucedió con los números, al menos lo que sucedió en la elección de la directiva en el mes de enero, en donde un poco más de 80 diputados estamos en condiciones de que ese tipo de intervencionismo no se debe dar en la nueva Corte Suprema de Justicia. Mucha atención a esta noticia importante, lo último en el Congreso Nacional. Nosotros manejábamos 65, pero ahora me está diciendo el diputado Nelson Márquez del Partido Nacional que puede superar o llegar a los 80 diputados que estarían respaldando la moción, o la de Tommy Zambrano, o la de Beatriz Valle, o la de la doctora Ligia Ramos, en el sentido de permitir o de prohibir participación de políticos activos de los partidos políticos en cargos de la Corte Suprema de Justicia de magistrados, o simple y sencillamente exfuncionarios o funcionarios actuales. Es decir, por eso es que está estancada acá la negociación. Por eso es que usted mira que no avanzan. Y que cuando comenzó la reunión aquí en el Congreso Nacional, hombre, lo primero que hizo el presidente fue suspender la discusión del artículo 15. Le dio continuidad a la sesión que pasó el día sábado. Suspende la discusión del artículo 15. Pero es porque no encuentran los votos. No hay respaldo a esta propuesta del señor Luis Redondo. No hay respaldo. Así de tajante se lo decimos esta tarde y noche. Ahora, no sé qué va a pasar en los próximos minutos o en las próximas horas, Nelson. Bueno, si nos vamos por la vía de lo que es correcto, ¿verdad?, y de las normas parlamentarias, es que debería discutirse, llevarse a votación y definitivamente debería coartarse esa iniciativa de intentar manipular la elección en la nueva Corte Suprema de Justicia para colocar afines a un sector político de nuestro país
en esas posiciones, eso es lo correcto. Ahora, no sabemos si en este momento lo que están haciendo es tratando de mover de alguna manera algunas conciencias. Yo esperaría que eso ya no se dé en nuestro país, o si es que tendrán alguna otra maniobra. Lo que sí le puedo decir es que nosotros como Partido Nacional estamos firmes en el sentido de que hoy no vamos a permitir que nuestros curules los vaya a ocupar alguien que no es del Partido Nacional, porque el artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que solamente los suplentes del Partido Nacional pueden sustituir a diputados propietarios del Partido Nacional, y nosotros no nos vamos a mover. Aquí estamos firmes y estableciendo claramente al pueblo hondureño de que vamos a preservar la integridad dentro de lo que nos corresponde a nosotros, los 43 diputados del Partido Nacional, de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, iniciando por esta ley que es la que regirá a la Junta Nominadora de la nueva Corte Suprema de Justicia. Perfecto, gracias Nelson, muy amable. Nelson Márquez, su jefe de bancada del Partido Nacional. Yo voy a la pausa y voy a tratar de tener otros actores acá para que platiquen conmigo en vivo desde el Congreso Nacional. Ya regresamos. Bien, seguimos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Nos vamos a entretener un poco con esto de la matriz de evaluación mientras vienen algunos otros diputados acá en el Congreso Nacional para poder platicar con ellos. Pero quiero que nos entretengamos en esto del artículo 19 sobre referente a la matriz antes aquí en el Congreso Nacional de la República. Venga, ingeniero Mario Segura. Voy a entrevistar acá al ingeniero Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, con nosotros aquí en el programa Día Político. ¿Cómo mira todo esto? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ramón. La verdad que es normal lo que ha sucedido. Tenemos una ley importante en el Congreso, estamos haciéndole los debates correspondientes. Hay participación de todas las bancadas y queremos reconocer lo que el presidente Redondo ha tenido la paciencia de darle la palabra a todos. Ustedes los medios lo han visto. Eso es importante porque enriquece el diálogo y el debate del proyecto. Ahora, ingeniero, ustedes están en contra de que se elimine ese inciso B del artículo 15 de esta nueva ley de Junta Nominadora. Mire, nosotros consideramos de que no podemos estigmatizar a nadie. No podemos decir que todos los periodistas son malos, ni podemos decir que todos los políticos son malos. Hay políticos buenos. Imagínese usted que en el Instituto Político al que yo pertenezco, los abogados son importantes porque nos ayudan a instruir a la mayoría de la gente de las mesas electorales. Solo porque una persona haya participado como capacitador lo descalifica para estar en una junta, yo creo que no es justo. Además, es inconstitucional. Ellos tienen los mismos derechos que cualquiera. Hasta que se les compruebe que hayan cometido un hecho doloso y que hayan sido condenados, es que ellos no pueden participar. Es decir, ¿su bancada se mantiene firme en que este inciso B se quede ahí, se quede en el artículo 15? Nosotros lo que queremos y queremos mantener es que todos tenemos la libre participación. No vamos a permitir que aquí se venga a decir en este Congreso que todos los políticos son corruptos o que somos corruptos. Yo le garantizo que la bancada que yo dirijo en este momento, el 75% son diputados nuevos. Sí. Y el resto que están, si ustedes tienen algún delito de ellos, pues díganlo. Yo con gusto les daré la respuesta. Nadie de ellos ha ido a los juzgados ni ha sido acusado ni por malversación de fondos ni por narcotráfico. Entonces, ¿por qué tengo que aceptar que la bancada del Partido Liberal somos corruptos y que no podemos participar? Ahora, ingeniero, porque aquí está también Francis Cabrera, el abogado Francis Cabrera, diputado de Libre por el departamento de Copa. Permítame, lo voy a saludar acá. ¿Cómo está, diputado? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo esto que está pasando en el Congreso Nacional. Porque mire, yo tengo informe acá que ustedes ahí en su bancada no logran los 65 votos para eliminar este inciso B del artículo 15 que fue suspendido. Y que eso es el cuello de botella. Como dicen en mi pueblo, es ahí donde la mula votó a Genaro. Es que mire, hay que ir más a profundidad. No se trata de conseguir los votos, se trata de construir patria. Se trata de que en realidad hagamos lo que prometimos. Pero si venimos aquí a hacer una ley a matacaballo, al estilo cachureco, no estamos en nada. Entonces tenemos que buscar los mecanismos que le permitan a la Junta Nominadora transparencia, idoneidad, eficiencia, certeza del proceso, pero sin violentar la Constitución de la República.
garantizando participación hacia todas las personas que tengan las capacidades para hacerlo. Ahora, entonces ustedes en su bancada están apoyando que se quite este inciso B del artículo 15. Bueno, nosotros estamos en este momento tratando de buscar una regulación, tratando de buscar una redacción que no violente otras normas y tratando de hacerle justicia a lo que la población ha pedido. La población ha pedido despolitizar la Corte. Y nosotros aquí este día vamos a dar fe si en realidad los políticos vamos a despolitizar la Corte o si vamos a permitir que la Corte tenga más políticos. Ese es el tema aquí, es el tema primordial que tenemos que atacar. Y yo creo que sobre eso va a ser el debate esta noche. Ahora, yo les pregunto a ambos, y yo quiero que seamos sinceros, ¿verdad?, en la discusión, Ingeniero Mario Segura. Aquí el problema es que en la bancada nacionalista y otros diputados, tengo entendido que también en su propia bancada, no quieren escuchar el nombre de Rick Simón Cade en la próxima Corte Suprema de Justicia. Y que aparentemente eliminar el inciso B es darle la oportunidad a ella que aspire a un cargo como magistrada. Claro, como me dice el ingeniero Mario Segura, aquí todos tenemos derecho a aspirar. Pero como también aquí es por números mágicos, aquí es 65 mayoría simple, aquí es 86 mayoría calificada para lograr los propósitos en el Congreso Nacional. Bueno, Rick sí ha sido una militante grandísima en nuestro partido. Ha sido un gran elemento que ha garantizado que nosotros estemos en el poder hoy por hoy. Yo no podría emitir un juicio porque en realidad desconozco si ella cumple con todos los requisitos y ya será una tarea de la Junta Nominadora. Pero lo que queremos es eso, garantizar que no solamente Rick sí pueda, sino que toda la población que cumple con requisitos pueda participar y que saquemos al menos 45 grandes abogados y notarios que puedan venir a este Congreso y que aquí los elijamos para que sean la próxima Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Ingeniero Mario, ¿cómo ve todo esto? ¿Usted cree que al final este artículo 15, porque repito, la polémica solo es el inciso B de este artículo 15, amigo televidente, ahí donde está empantanada toda la situación y por eso se suspendió la sesión el sábado anterior? ¿Qué va a pasar? ¿Qué visualiza su bancada? ¿Qué apoya su bancada en este tema de inhabilitaciones? Bueno, nosotros hemos sido claros y lo hemos manifestado y somos responsables de lo que decimos y lo vamos a defender. Yo no acepto y no voy a aceptar que me digan que en este Congreso todos los diputados son corruptos y narcotraficantes. Que eso es lo que se ha dicho y es lo que ha denigrado este Congreso. Yo le repito a usted, en mi bancada el 75% son diputados nuevos, como lo es el compañero. Y yo no puedo decir que él es un narcotraficante o un corrupto. Él viene aquí a hacer patria, como él dice en este Congreso. Así es que yo creo que todos tienen igual derecho. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted y aquí al compañero. ¿Quién hizo esa ley? La hizo Edmundo Orellana. No es político Edmundo Orellana. Un consejo de ministros, ¿qué es eso? Todos son políticos. Viene a una comisión de abogados políticos y viene a discutirse a este Congreso político. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de este Congreso? Es un instrumento político, pero no significa que ese instrumento sea malo. Si aquí en este Congreso también hemos hecho grandes leyes. Hace poco estuvimos peleando los liberales por el Código del Trabajo que Ramón Villeda Morales aprobó en este hemiciclo. Así es que nosotros no aceptamos y sentimos que todos tienen igual derecho. Perfecto, gracias, ingeniero. Gracias. Muy amable. Gracias, ingeniero Mario Segura, porque lo van a entrevistar otros compañeros ahí. Permítame, producción, porque ya van a reanudar la sesión. En su bancada, ¿cómo está la situación, diputado Francis Cabrera? Pues tenemos una obligación muy grande con este país y sobre todo tenemos una obligación con las futuras generaciones de dejar una ley que sea justa, una ley que sea eficiente para que se escoja la mejor Corte Suprema de Justicia que se pueda. Pero eso significa estar atento a no violentar otras leyes y estar atento a lo que la población pide. Sobre eso se ha centrado el debate al interior del Congreso y el interior de la bancada. Nosotros queremos apoyar esta ley, pero necesitamos tener la certeza de que al apoyar esta ley, la población estará satisfecha. Perfecto. Gracias, diputado Francis Cabrera, muy amable. Gracias, diputado de Libertad y Refundación. Voy a la pausa aquí desde el hemiciclo legislativo en vivo, Día Político de TSI. Rápidamente le elevo a usted la matriz de evaluación técnica. Requisito número uno, integridad personal y profesional. Buena conducta profesional y personal, estima gremial, esto tiene un valor de 30% en evaluación. El segundo requisito es ética profesional, desempeño profesional, relaciones profesionales y personales, objeciones éticas y graves. Esto tiene también un porcentaje de un 30%, ahí van 60. Y
Y el último es idoneidad y capacidad técnica con un valor de 40%. Bien, hasta aquí el programa. Gracias por su fiel sintonía. Que pase usted una feliz noche.